hecho un atraco. ¡Que nadie se mueva! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Anda, Yasser! Todo el mundo al suelo y las manos donde yo pueda verlas. Venga, vosotros, abrid esa puerta. ¿Qué hago? Abráis inmediatamente esa puerta, nos vamos a cargar a todos estos de aquí. Así que vosotros veréis. ¡Una! ¡Dos! ¿Y tú qué pasa? ¿Qué te haces el sordo? ¡Venga, todo el mundo al suelo, venga! Encantado de conocerle. Mucho gusto. Chimo de la Peña. A ver si encuentro unas tarjetitas. Tarjeta. ¡Déjate de tarjetas, ni leches y al suelo! Vaya marrón, vaya marrón, vaya toalla. Venga. Vosotros, abrid inmediatamente la puerta. Y tú, gorda, abre la caja y saca la pasta. Venga. ¿Y tú? ¿No has oído que al suelo todo quisqui? Mira, por favor, túmbese, hombre, túmbese. ¿No ve que estos señores son unos atracadores? Eso está muy bien. En este país hace falta gente con las ideas claras. ¡Ay, por Dios, qué problema! ¡Sí! ¡Qué cagadita! ¡Y tú, mete la pasta! Shh, ¡mira que te pincho y te desinflo, eh! ¡Madre mía, toda la vida en la banca! Y cuando me falta una semana para jubilarme, me tiene que pasar esto. Pues mire mala suerte aquí la del compañero, ¿eh? ¡No te callas! ¡Y tú, al suelo! Anda, que llevas una taja como para dar de comer a todos los leones del circo. ¿Que me eche una cabezadita? Me parece mentira. Parece mentira que unos hombres... Cállese, señora, que no estoy para ruidos. Con la gente buena que hay por el mundo y que hay otra tan desarraigada con todo. Qué pena, de verdad, ¿eh? Qué pena. Deje de decir tonterías, señora, de una vez. ¡Vamos, mamá, la precisita! ¡Vamos, la capa está fuera tuya, venga! Oye, chavales, un momento, vamos a ver, dejar algo de tela, porque es que yo he venido aquí a sacar pasta para comprarme la tarjeta del móvil y llamar a mi piba. ¡Que te calles, tío! Y que yo creo que te conozco a ti. ¡Del cine! ¡Que te acuestes, tío, que te acuestes! Ay, ¡déjelo! ¡Déjelo, pobrecito! ¡Vamos! ¡Toda la pasta! Ya está, ya está. ¡Jefe, tengo toda la pasta! ¡Venga, ven pa' aquí! ¡Rápido! Por lo del móvil, que no se os olvide, es que me corre prisa, tengo que llamarla y... Bueno, mira, dale 1000 duritos aquí para el teléfono. ¡Mil duritos, me encanta! Y al pavo de la cogorzada también 1000 duritos. ¡Oiga! ¿Y yo qué, Yo tengo que hacer la compra. Muy bien, daréis a todos 1000 doritos y que no se hable más. Muchas gracias, la verdad es que me viene de perlas. A mí también me viene muy bien, no tengo palabras. ¡Ah! Que conste que aquí no la ha tocado nadie, ha saltado sola. Anda, vámonos, vámonos, que son unos desagradecidos. ¡Desagradecidos! ¡Chorizo! ¡Tacaño! Juego aristo, macho. No sé qué me pasa, que cada día me gustan más las porras. Hombre, y además te diré que acaban de descubrir que las porras y los churros bajan el colesterol. ¿Qué me dices? Sí, sí, como lo oyes. Cada día descubren una cosa nueva, chico. Pues me das una alegría tremenda. Pues claro, como en estas cosas, chico, los médicos, cada uno te dice una cosa... Bueno, pues lo dijeron el otro día en la televisión. Que baja el colesterol un no sé cuántos por ciento, una barbaridad. Pregúntate. Sin embargo, la gasolina, esa no la bajan, ¿eh? Esa no la bajan. A los buenos días, señores. Oh, aquí, buenos días. Que ya está la autoridad enterada de lo de las porras, ¿no? Del... Pues como no te expliques, Evaristo... Que dice aquí el ovejo, que han dicho en la televisión que las porras bajan una barbaridad el colesterol, Antonio. ¿Las porras? ¿Y los churros? Bueno, pues por lo menos una buena noticia, porque traigo una mañanita, joder. ¿Y luego qué te pasa? Bueno, que esta ciudad se está convirtiendo en el Chicago del Elliot Ness ese. Bueno, 3 atracos esta mañana, 2 bancos y una joyería por aquí al lado, ¿eh? Ay, ¿y tú dónde estabas? Yo estaba en el al otro lado. Es menos peligroso, ¿no? Oye, y digo yo, habría muertos y todo, ¿no? Pues no, Evaristo, afortunadamente no. Ojo. Claro, aquí nunca hay muertos. No, pero tampoco se ha conseguido detener a nadie. Chico, yo no sé, estos chorizos cada día son más listos, macho. Es que ven muchas películas, Antonio. Se pasan el día viendo películas esas del Tarantantín. Oh. Ahora. Eso. Adiós, Manolo. Luego, Manolo. Bueno. Toma un cafecito, Evaristo. ¡Vamos, no me fastidie, señora! Lo que nos está pidiendo usted es imposible. ¡Vamos, venga! Llámenos si acaso dentro de 3 o 4... Pero si nosotros tenemos trabajo hasta en el extranjero. ¿Usted se acuerda del muro ese muy famoso, el de Berlín? Este, efectivamente. Bueno, pues se puede decir así, a las claras, que nosotros fuimos los que lo tiramos. Por eso le digo, nosotros lo llamamos extranjeros, ya menor dentro de 3.
vamos a ver, aunque siendo usted quien es, que no la conocemos de nada, lo mismo haciendo un esfuerzo, la podemos servir dentro de un mes. Quien dice un mes dice servirla dentro de una semana. Usted podría mañana. Bueno, pues nada, porque es usted, ¿eh? La vamos a servir hoy mismo, váyase preparando. Le he dicho que la vamos a hacer la ñapa hoy. Vale, trabajador. ¿Dónde os creéis que vais? ¿Por dónde nos vamos a creer que vamos, Adelita? A currar, hija mía, a currar. Manolo, tesoro, estás amniótico perdido. Anoche, ¿en qué quedamos tú y yo? En que hoy, a la hora de comer, nos íbamos al campo. Efectivamente, de verdad, hemos quedado que nos íbamos al campo, pero ¿qué quieres? Nos ha salido un curro de última hora, que te diga este, una ñapa importante, y no podemos dejarla. No somos ricos, vida mía. Hombre, ya sé que no somos ricos, si no al campo íbamos a ir, nos iríamos a un asador como está mandado, hijo. A ver, yo ya llevo un rato haciendo filetes empanados y la Carmina está con las tortillas. Échale, con las tortillas que hace mi madre. Anda, ya me habéis tocado el punto débil. Venga, si es que soy muy blando, si es que os tengo muy mimado. Vamos a comer al campo. Primero, este y yo nos vamos a empezar la ñapa. A la hora de comer, cortamos y nos vamos a comer todos juntos. Las tortillitas y los filetitos. No les pongas hormiga, que eso luego lo dijeron mal. Bueno, ¿y nosotras cómo vamos? ¿En un taxi? No, mujer, cómodamente. En autobús, que es un medio de locomoción muy moderno. Ah, pues entonces no hay cervezas, Manolo, porque pesan un montón. ¿Eh? ¿Y yo qué? Venga, el niño también, anda, que soy de blando. Que en mi mouse os tengo. El niño también. Te quedas en la tienda durante el horario comercial. Cierras a la hora de comer. Te reúnes con todo para jalar y vuelves a la tienda. Ah, vale, pues voy a vestirme de picnic. Pero si no nos vamos a bañar, hijo, ¿para qué? No, picnic, lo del mantel de cuadro, lo de la cesta, la jala. Vale, no, eso sí. La tita. ¿Tú quieres que la tía lleve plátano, mantecao, polvorones, sí, Kiko? Sí. Póngame la cartilla. Pero si la tienes tú hace meses. ¡Ay, es verdad! ¡Ay, qué tonta! Tatito, hijo, pídeme lo que necesites, ¿eh? ¡Qué morro! Ya saben de lo que se trata. Mira, Manolo, al marido de la señora le han dado esta placa por estar trabajando 20 años en la Pegaso. Bueno, venga. A lo que vengo. Joder, macho. Entonces, señora, hemos dicho, si creo haber entendido bien, que he entendido bien, que hay que poner el techo en escayola y una puerta blindada en la entrada. ¡No! ¡Va a ser en la nevera! ¡No te jodes! O sea, ¿dónde he dicho yo que va la puerta blindada? ¡En la entrada! ¿No? ¿Qué he dicho? ¡Y qué he dicho yo! ¿Qué he dicho yo? Eso mismo. Pero tienen que empezar ya, porque si no llamo a otros y santas pascuas. Ustedes verán. ¡Joder! Perdone, no, señora, pero no sea que viene esa actitud tan violenta. Oiga, nosotros estamos aquí para empezar. Ahora bien, que usted no quiere, que prefiere usted a otro, nosotros nos vamos y... Nosotros no estamos recogiendo cartones, señora. Me imagino que no serán de esos chapuzas que lo dejan todo guarro. Me todo, todo... Ya saben a lo que me refiero. Que hay cada colega suyo por ahí que es como para meterlos en la cárcel. Efectivamente, hay cada sinvergüenza en la calle, joder. El intrusismo. Señora, eso es por el culpa del intrusismo laboral. ¿Entiende? Porque cualquiera que no tiene oficio ni beneficio dice, pues, a ver, ¿qué voy a hacer yo en la vida? Que no sé hacer nada. Pues voy a ser actor o voy a ser albañil. ¡Ah, bueno! No, señora. Para ser albañil hay que... Muchos años de profesionalidad. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros justamente? Efectivamente, señora, esta es una profesión, digamos, genética. Es decir, que se traduce de padres a madres, de madres a hijas. Bueno, muy bien. Entonces espero que no me dejen la casa hecha una pocilga. ¡En lo absoluto, señora! ¡Sería la primera vez! Por favor, no se está ofendiendo, hija. ¡Joder, Benito! ¡Eres tonto, de verdad! ¡Mira lo que has hecho! ¡Miro, pero no veo, porque no se ve un clavel, joder! Y yo también miro, pero no veo, porque no se ve un capullo.
¡Pero no tiene raíz en la cosa! ¡Ahora tengo yo la culpa de que la cañona sea tan guarra que en cuanto la tiro, la estorozo! ¡Claro, hombre! ¿Cómo se tira así un saco de cañola? ¡Ahí va! ¡El cañón parece una película de ciencia ficción! ¿Así trabajan ustedes? Creí que habían venido los antidisturbios. No. Si todo lo hemos hecho a posta para igualar. Y para que se quede todo uniforme, como los uniformes de los marinos, que son todos iguales. Ya, vamos. Que se quiere usted quedar conmigo. ¿Qué va, señora? No puedo, guay, lo absoluto. Si le digo a mi madre que me quedo aquí, le doy un disgusto. Que no, tonta, no puedo. Otra como esta y se largan. ¡Tío tonto! Vale, efectivamente, jodida, macho. A mí me recuerda mucho a la señorita Rottenweiler, esa que no podía salir si no llevaba bozal. Sí, la maestra esta de Hadingway. La que tuvo liada con Marcos, el de las cabras. Eso, ¿qué he dicho yo? Eso. Qué pan más bueno, ¿eh? Ahora que pinta, sí. Bueno. ¿Qué? ¿Sacando al niño a pasear? ¿Qué niño? ¿Ah? Pues sí, mire, que es que como ya cumplió los 25 no me lo quieren en la guardería. Claro. Aquí se respira aire puro. Esto es bien sano. Nosotros venimos a pescar casi todos los días y la verdad es que se pone uno en forma. ¿Se pesca mucho por aquí? Vamos tirando. La verdad es que no nos podemos quejar, ¿verdad? Fíjate que a mí la pesca, bueno, en general las artes marciales como que me aburren. Pues no crea, se pasa bien el rato. Y los días que hace sol se pone uno morenito y hasta se calienta la sangre. Todo es cuestión de práctica. ¡Qué patitos esos! A ver dónde están estas ahora, macho. ¡Hola, mi madre! ¿Qué es eso? Eso... Eso vienen a ser dos pescadores, ¿no? Que están... ¿Con quién está tu madre, Benito? ¿Con quién está tu mujer, Manolo? Porque mi madre es viuda, pero que yo sepa, pues que es viuda la de la Manolo. No, o sea, creo que no, pero... Bueno, la de la está con el otro que no está con tu madre, Benito. ¡No seas jodido! ¡Taurino! ¿Son dos? ¡Tú me dirás! ¡Ah, buen polo! ¡Ve, mujer! ¡Sí, es facilísimo! ¡Sí, es fácil! ¡Ay, pero qué susto si pica alguno! ¡Eso es lo malo! ¡Si pica alguno! ¿No? Hombre, que va al contrario. Se recoge el sedal suavemente y vaya merienda. A mí me gustan ya fritos a la navarra puestos en el plato. Porque eso de encontrarme con el pez cara a cara, 100 personas... Bueno, es como cuando uno va a la pescadería a por boquerones, es lo mismo, ¿no? También te llevas un kilo a casa de boquerones en persona. ¡Qué situación tan jocosa! ¿No? Digo yo, ¿se puede saber, si es que no es mucho preguntar, qué leche se está pasando aquí? ¡Eso que está pasando aquí con la leche! ¡Hola, Manolo! ¡Hola, Radiola! ¡Mira, Benito! ¡Estoy aprendiendo a pescar! Sí. ¿Y qué es lo que están ustedes aprendiendo a pescar? Por casualidad, ¡truchos! ¡Salchichones! ¿No ves que nos aparta? No, lo que piquen. ¿Lo que...? ¡Manolo! ¡La están pescando usted, madre! ¿Qué? ¡Que no se da cuenta que es usted pegado a mi madre como una lapa! Es que le aseguro de verdad que solamente le estamos enseñando a pescar, nada más. No hay ninguna maldición. De verdad que solamente le estamos enseñando a pescar pececitos. Claro. ¡Ya podréis con dos mujeres que no tienen dos dedos de frente! ¿Qué dices? ¡Manolo! Bueno, pues mire usted.
Yo me voy a cagar en todo lo que se menea tanto dentro como fuera del agua. Ya ve usted lo que le digo. ¿Pero por qué? A ver. Cuidado, que esa caña vale un dinerito. Y yo también me quedo con esta. Pero bueno, Benito, no desbarres. ¿Sabes por qué desbarro, madre? Porque ha llovido, leche. Porque ha llovido. Tato, confisca esta caña. ¿Eh? Y dame el arpón. ¡El de matar hombres! Oiga, ¡esto es un atropello! ¡Un atropello! ¡Mejor vamos a sacar el de matar elefantes! ¡La madre que nos parió! ¿Cómo se pone? ¿Qué? ¿Viene uno a aprender a pescar normalmente? ¿Qué? Oye, que esto creo que está picando. ¡Ay! Pues dale a la manivela. ¡Mira! ¡A la manivela! ¡Tira la caña! ¡Tira! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Pero gato, hijo! ¡Por los palos! ¡Pero ¿tú crees que sospechan de nosotros, maestro? Y yo qué sé, a ver qué coño pintamos nosotros aquí. Yo qué sé, pero estoy seguro que he visto un tío hablando en el autobús desde un móvil con la policía, de verdad que nos ha identificado. Pero ¿cómo coño nos van a identificar si no nos conoce nadie? Pues yo qué sé, habrá oído hablar en la radio del atraco, yo qué sé, ese gacho estaba hablando con la policía. Mira, vámonos, que lo que hay mucha policía. ¡Oy, oy, oy! ¿Cómo te has puesto? ¿Eh? Joder, macho, se le ha constipado, a mí no me jodas, está a punto de estornudar. Exageración. Hijo, Tato. ¿Tú? Es como si el sexo se te hubiera separado totalmente del organismo y hubiera cobrado vida propia, ¿no? Pero, pues sí, sí es un pato. ¡Ah! Entonces está roto un huevo, macho. Pues has tenido suerte, porque igual que se le cuela un pato, se le cuela el monstruo del lago Inés y fíjate. Ay, pobrecita, a ver, déjamelo, está asustadito. Hay que echarle al agua enseguida, porque su madre estará muy preocupada. Hombre, lo digo porque como yo soy también madre de un pato mareado, pues no quisiera que a mi Benito le pasara lo mismo. Pero no, madre, hizo usted una... ¡Joder, hizo usted unas cosas! No, pero marearte, ¿no? A veces te mareas. Bueno, venga. Vamos a jalar, eso, digo yo, que es para lo que hemos venido. Le llamaré a Adelo. ¡Ay, qué valor tiene! Adelo no es nombre de pato. ¡Bueno! ¡La que se está liando! ¡Vámonos! ¡La que se está liando, vámonos tanto! De aquí, vámonos de aquí, deprisita y matizando. ¡Recoger el campamento! ¡Recoger el campamento! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con el patito! Adiós. Joder, ya nos han jeteado y todo por tu culpa. A ver a quién se le ocurre bajarnos en esta parada de autobús en todo el medio de la nada. Maestro, joder, hombre, por favor. Cállate, anda, cállate, que me tienes más quemado que el mapa de Bonanza. Ven, sígueme, sígueme. ¡Desastre, por Dios! A ver, Carmina. ¿Qué? ¡Uy, justito a la hora del culebrón! Manolo, eres un monstruo, hijo. Ah, sí, pues vámonos, que llegamos tarde, a ver si por lo menos vemos el culebrón. Venga, que todos vamos a llegar tarde. Vosotras al culebrón. Y nosotros vamos a llegar tarde a hacerle la ñapa a la tía bruja esta. Tato, hijo, vete abriendo el taller que vamos a coger el material. Por cierto, que menos mal que tenemos que trabajar, porque yo prefiero mil veces trabajar a ver el culebrón. Yo también prefiero mil veces que trabaje a ver ese culebrón de mierda. ¿Qué no? Agua.
Lo que te digo, han identificado a Furreta. Hay que disolverse, sí. Hay que disolverse. Número maestro, disolvámonos. ¿Qué noche de hombres ha dejado las llaves, Manolo, hijo? Manolo, hijo, ¿dónde están tus llaves? ¿Pero cómo me voy a callar si estás en mi casa? ¿Qué vas a dándome y diciéndome cosas? ¿No ves que tengo una pistola? ¿Eso es una pistola? Eso es de juguete, te lo han pegado. ¿Ah, sí? Pues es lo que te digo, que esto hace unos agujeros así de gordos. ¿Así de gordos los...? Bueno, otro día me los enseñas, porque hoy no tengo ganas de verlos. ¡Cállate ya! ¿Te quieres callar? ¡Pero estropajo! No ofendas. Yo me estoy quieta, pero tú no ofendas. ¡Cállate ya! Ay, Dios mío, hay que hacerle hablar. ¿No habéis visto los ojos de loco que tiene? Es como los criminales de las hamburgueserías, macho. Dale conversación, pero que no te quieres de detective, claro. Vale. Entonces, ¿seguro que ustedes no están haciendo una película? ¿Este primo tuyo es siempre así de gracioso o va, le va por días? ¡Atrás! Era para echarle una mano, no pretendía en ningún momento pretendido. ¡Atrás, hombre, atrás! Madre que te parió. Y digo yo, señor... ¡Agresor, en general! ¡Agresor, en general! Dejamos las manos así o las podemos bajar. ¡Dejarlas ahí, donde yo las vea! Vea usted, lo digo, porque a veces... esta es una postura un tanto antihigiénica. ¿Ese guardia qué? ¿Se va a pasar aquí el día entero, en el patio? Cualquiera diría, efectivamente, que vive aquí. ¡Es un pesado! Ahora bien... Es una bellísima persona. Sí, sí, es cierto. Si usted le quita el uniforme, no parece guardia. ¿Es tan humano? El niño. Hijo, tanto. Permítame usted. A cualquier persona, si le quitas el uniforme, pues no parece la misma persona ni se ve en nada el cargo que ostenta. Por ejemplo. Un ejemplo va a poner. Si a una enfermera le quita usted el uniforme, se queda en... ¡En todo lo negro! ¡Que queda en todo lo negro! ¡Bueno, dejarse de chorradas! Esto es un almacén de construcción, ¿no es así? Efectivamente. ¿Cómo se ve que es usted inteligente y sabe pensar? Sí, señor, un almacén que lo es. Y aquí tenéis mucha pintura, ¿no es así? Muchísima pintura, la que usted quiera. Podríamos pintar un ministerio si quisiéramos. Bueno, o más, ¿eh? O más. Pues muy interesante. Le gusta la pintura, no es mala señal. Pero, Mar, los médicos siempre dicen lo mismo. Ah, hijo, yo ya no les hago caso. Si eso te va a tranquilizar, lo haré, pero no va a servir para nada. ¿Quién es? Oye, ¿quién es? Abre, que te enteras. Anda, corta el rollo y abre, tío. Anda, patito, sí, no te des un paso en falso, ¿eh? Movimiento sospechoso y agujero, ¿eh? ¡Qué monte! Maja, que como hemos tenido que salir del campiri a tu pastilla, haciendo fuego como el gato, pues te he traído mis vasos, vengo a recogerlos, porque... ¿Por qué te pones tan fea? ¿Qué haces con la cara? ¿Qué te pasa? ¿Y los ojos? ¿Qué haces con el morro? Oye, ¿qué te... ¡Ay! Ahora bien, hombre de Dios, si usted quería pintura, ¿por qué no nos la ha pedido? Anda, que nosotros no damos pintura a gente completamente gratis, ¿ya no? ¡Calla y trabaja! Ya, pero ¿para qué quiere usted esto, hombre de Dios? Si esto no tiene ningún valor actualmente en el mercado negro. Ya te enterarás. Oiga,
Tengo una curiosidad, una pregunta. ¿El atracador nace o se hace? ¿Vosotros sabéis quién era el famoso atracador Curro de Fuenlabrada? No. Usted disculpe nuestra ignorancia, pero es que como trabajamos tantísimo, ¿sabe usted? Pues últimamente no estamos al tanto de las noticias de Burruchaga. Pues ya en el siglo pasado era el atracador más famoso de toda la sierra del Guadarrama. ¿Burruchaga? No, y además era mi bisabuelo, Curro de Fuenlabrada. ¡Ah, Curro de...! Pero, ¿qué me dice? ¿Me deja usted una pieza? ¿Me deja usted atonito? ¡Qué bonito es conocer el árbol genial! Es lógico, qué bonito es conocer a la familia de uno, ¿eh? Y esta... Esta era el arma de Curro de Fuenlabrada. Es que en el fondo uno es un romántico. Hombre, romántico sí que es un poco, pero vamos, esto tiene una pinta de decorado de mesón de Fuenlabrada. ¿De mesón? ¡Pero qué bocazas eres! ¡De mesón ese pistolón! ¿Tú no sabes que cuando eso dispara te hace un boquete de 90x95? ¡No lo sabes tú bien! Este señor es un romántico. Anda que no se le nota las gafitas. Sí, como Perengaldón. Bueno, ¿pero qué dices, hijo? Don Benito era un escritor impresionante. Impresionista. ¿Cómo sabes que me molesta? Lo repites y repites. Don Benito es un pueblo y me jode. Ahora bien, si usted me quiere llamar Don Benito, lo puede hacer tranquilamente. Continúa, mamá. Pero bueno, ¿pero qué haces aquí? ¿No tenías que llevar a la señora a la peluquería? Me ha dicho que dentro de media hora. Estabais hablando de Dina. ¡Puede! Mamá. Hay que ver esta Puri, lo enamorada que está de este muchacho. Pero ya verás, como el otro que es un chulo, acaba engañándola y se casa con él. Sí. A ver, claro, pero es que no hay color, Carmina. ¿Este que puede llevarle? Rosas al hospital, ya ves tú. El otro le puede comprar unos pulserones, unos chalés adosados y unos descapotables. Hombre, ¿por dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Anda, ¿y eso qué tiene que ver? Lo importante es que el otro... Es buenísimo, pero ahí la que mete cizaña es la familia. Hombre. Porque el chulo tiene dinero y el otro, el pobrecillo, no tiene un duro. Es que tú no lo entiendes eso, Carmina. Yo es que lo entiendo, ¿ves tú? Yo eso lo entiendo. Porque el Sesi lo tiene el dinero. El Sesi lo tiene el morbo del amor. No, perdona, el Sesi lo tiene el dinero. El del amor. El dinero. El amor. El dinero. El amor. El dinero. El amor. ¿Lo queréis dejar ya de cotorrear? Y me estáis poniendo nervioso, ¿eh? Y bueno, mire usted, don ladrón, mire usted. Aquí todas las tardes se habla del culebrón y si a usted no le importa, nosotras vamos a seguir con lo nuestro, porque... ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues se acabó. Ya está. ¡Ah! Se acabó la tele. Ahora no voy a saber lo que le pasa a la Puri. ¿Os has jodido? Tú, gordito, ve pa' aquí. Venga. Tú, gordito. ¡Oh, joder! ¡Ha dicho gordito! No podía ser por él, también. ¡Lo habría llamado gordo, leche, lento! ¡Que eres lento hasta para tratar con los asesinos! Venga, venga, ligero, ligero. ¿Quién coño vive ahí enfrente, ahí arriba? Mi tío, mi tía, yo... Muy bien, espabilado, pero ¿quién está dentro ahora? Mi mujer, ¿eh? ¡Cállese, hombre, cállese! Bueno, pues mira, vas a hacer una cosa. Te vas a ir ahí arriba. Vas a tocar a la puerta. Entras. Dentro está Cachirulo, mi colega. Le dices que se venga pa' aquí pa' abajo y se traiga de rehén a la mujer de este. A este. Sí. Tú te vienes con ellos y les adviertes que a la mínima tontería a estos dos les puede pasar cualquier cosa. ¿Te llegas? Me llego. Sí, sí, me llego. No. Sala. Dice que le llega, pero no le llega. Aunque usted pone muy buena voluntad, ya verá cómo se equivoca de puerta o trae a otra persona. Al final nos tiene usted que asesinar, ¿está visto? ¿Eh? Vaya banda. ¿Qué, Antonio? ¿Pongo una copita o qué? Uy, no, Evaristo. De servicio ni olerlo. Y ahora, aunque estoy en mi rato de descanso, estoy de servicio. En todo caso, un botellín de agua. Claro, que esto de ser guardia debe ser muy esclavo, ¿no? Por eso. Sí, lo es, sí. Pero, ¿qué quieres que te diga? Cada cosa tiene su cosa. Además, el cuerpo es el cuerpo. Bueno, bueno, eso es lo que digo yo siempre, ¿eh? Que hay que cuidar la salud. No, digo el cuerpo de la policía, Evaristo. Bueno, ese más, todavía. ¿Dónde vas a parar? Mira, ahí va el Tato. ¿Tato, hijo? ¿Qué pasa? ¿No saludas? Es que ni te había visto. Desde luego, hay que ver cómo son los de tu pueblo, ¿eh? Digo yo, Evaristo, que esta gente rural... Es muy retraída, ¿no?
Bueno, caray, pero es muy buen chaval, ¿eh? Tiene un corazón así de grande. Eso sí, ahí sí que me cago. Menudo es el tato. Aguanto más, ni un minuto, ¿eh? Ni un minuto aguanto más en esta casa. Es que me va a dar algo, me va a dar algo. Joder, ¿quién es ahora? Tía, tía, abre, que soy yo, que traigo un recado muy importante para el señor Carapirulo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Que te llamas Carapirulo se llama? ¡Ey, ey! ¡Ey, Carapirulo no! ¡No! No. ¡Cachirulo! ¡Me llamo Cachirulo, eh! Ah, y además... No, 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 tranquilo, tranquilo. Eso ya es otra cosa. Porque Carapirulo es muy feo, pero Cachirulo ya es precioso. ¡Este se va a vengar de nosotros por lo del bautizo! ¿Y el Carapirulo dónde está? ¡Aquí! ¿Qué dice el alias? Pues dice que baje a mi tía, que baje el dinero para el taller. ¿Dinero? Venga, todos para abajo. ¡Ah, venga, venga! Oye, ¿tú has traído dinero a mi casa? ¿Has traído dinero a mi casa? ¿Dónde tienes el dinero? ¿Dónde tienes el dinero? ¿Dónde? ¡Adiós! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡En el lago! ¡En el lago! ¡Ay, me cago en la madre que me trajo al mundo el lago! ¡Y has perdido el dinero, tú! Este es tonto. Te va a castigar Dios por ser tonto y por llamarte Cachirulo. Y con la mala leche que tiene el alias, te va a dar que te vas a enterar. Bueno, yo soy el alias, le arranco la cabeza a este. Pero bueno, ladrón de mierda, vaya. Pero bueno, tú no eres ladrón. ¿Tú qué eres? Yo quise ser toda mi vida cartero y no me suspendieron las suposiciones. Bueno, ¿bajamos o qué? Sí, mira, va a haber que bajar a dar la cara. ¿Sabes cómo te digo? De manera que venga. Sí. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Venga, todos para abajo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! Sí, ¡venga! Sí, ¡ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Déjalo! Ya, pero... ¿y quién abre? ¡Mierda! ¡Hala! ¡Todos para abajo! ¡Bajar las manos! ¡Y ni una palabra! Y como no sois buenos, os meto un balazo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Rapidito! ¡Venga! ¡Bajando! ¿Quién es esta? Mi mujer. ¿Y esta? No. ¡Oh, esa es tu mujer! ¡Es mi santa madre! ¿Pero qué hace usted metida en todos los fregados? Yo no me meto en todos los fregados. He ido a casa de Adela a buscar los vasos que se los había quedado la tía. Y me encontró aquí con el Cachirulo, se llama así. ¡Cállese, señora! Vosotros, sacad las latas. Un falso movimiento y monto aquí una escabechina. Alias, te tengo que decir una cosa muy importante. No te preocupes, me lo cuentas luego. Además, creo que estos pinchaglobos nos van a ayudar a salir de aquí. Se me ha ocurrido una idea propia de mi categoría de delincuente de primera. Delincuente de primera, deja que te lo cuente. Cuéntaselo, otro, te lo va a dejar. Pero todo ha sido un despiste. No sufras, hombre, con esa cara de queso que tienes. ¿Qué ha perdido el dinero? ¿Qué ha perdido el dinero tu socio? Lo ha perdido. ¡Oh, joder! ¡Joder! Está peor la delincuencia, macho, que la justicia en este país, ¡eres el lobo! ¿Qué dice esta loca? Oye usted, esta loca está loca. Pero no consiento que nadie la llame loca porque es mi mujer. Me puso nervioso y dejé allí la bolsa. Yo es que te mato, mamón. Pero ¿quién coño me mandaría a mí dejar aquel trabajo magnífico de mecánico fresador en la Pegaso y oficial de primera? ¡Ahí lo tenéis! ¡Un hecho verídico, macho! ¡Un oficial de primera, mecánico fresador de Pegaso, que debido a la presión de su esposa, por probablemente, porque yo no la tengo todas conmigo, resulta que se mete a delincuente! ¡Sí! Sí, se ve. Pues yo creo que estos acaban a tortazos, pero... ¿Y qué quiere que haga, madre? A mí me hace un compañero una de esas y es que yo le mato. Pero sé dónde está, las tengo bien guardaditas. Bueno, vale. Se acaba. Vosotros dos,
salir inmediatamente a pintar la furgoneta y luego vamos a ir zumbando donde dices que está el dinero. Y si no está, cachirulo, yo es que te mato. ¡Te mato! Mire, escuche, don Alia. Yo como detective le tengo que decir que de detective a delincuente de primera ese dinero no va a aparecer, no va a aparecer. Tú te callas, gordito. ¡Y vosotros dos, a pintar! ¿Lo ves? Como siempre que dicen gordito, se refieren a ti, gordito. Bueno, madre, usted quédese aquí sentada, que usted no está para tantos trotes. Ve esa polvo. ¿Dónde vas, hijo? A pintar. Pues no te canses mucho, vida mía. No, ¿eh? Si no se cansan. Cuidado, cuidado, cuidado. No. Bueno, la verdad es que ya iba necesitando una mano de pintura. Como que no hay bien que no conlleve un mal. Buah. Pero es que qué mal se te dan los refranes, por Dios. ¿Eh? No se dice así. ¿Eh? Se dice no hay bien, pero mira al quién. ¿A quién no es, macho? ¿Qué hay pintando? Tino. Hola, Evaristo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el patio? Pues nada, hombre, muy tranquilo. Estando aquí Antonio, que es la autoridad impenitente, ¿no? Competente, Evaristo. Autoridad competente. Sí, bueno, también, vamos. Lo que digo yo es que el patio está hecho un requesón de paz dentro del pifostio de la gran ciudad, ¿no? Un requesón. Querrás decir, un remanso de paz. Y lo del pifostio seguro que se lo ha ido a Manolo Benito, que sí. Cada vez que abren el pico meten un patadón al diccionario, que para qué. Pero venga, hombre, ¿qué voy a aprender yo de esos dos si no tienen vocabulario? Eso yo se lo oí a Tania, que como es polaca, pues anda con la oreja muy abierta, ¿no? La chica y controla el idioma. ¿Que anda con la oreja muy abierta? Bien. Hombre, tienes razón, porque Madrid es como la Torre de Babel, que cada uno hablaba lo suyo. La diferencia es que aquí, pues, nos entendemos a las mil maravillas, más o menos. De todas formas, tú últimamente estás hablando mucho de la Tania. Bueno, vale, déjate de caralladas de las tuyas. ¿Eh? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué convido yo? Pues mira, a mí me traes un pacharancito y tú te podías tomar un zumo de pulpo de esos de tu tierra que dicen que tiene mucha energía. Digo por si viene la Tania, por lo del pulpo. ¡Qué risa! Me voy a escarallar de risa. Mejor me voy a hacer un zumito de tino. Con arito y todo, aunque se me escaralle la licuadora. Me da igual, fíjate. Se ha moqueado. Es como tiene la oreja muy abierta. Eres un tonto al culo. Eso ya se lo he dicho yo, ¿a que sí, cachibulo? Un inepto, un insustancial, un soplagaitas, un atracador de mierda. Ah, bueno, tranquilo, a cualquiera le puede pasar. A ver, ¿y ahora qué? ¿Eh? Vamos con la furgoneta y nos han jipiado los guardias. Pero ahora podemos ir sin que nadie sepa quiénes somos. Ya. Menuda idea has tenido eso de pintar la furgoneta de incógnito. Claro que por eso eres el maestro. Claro. Sí. Menuda lumbrera, tú puedes estar tranquilo, ¿eh? Vaya preciosidad de carroza que os está quedando, chavales. Lo más de lo más. Bueno, ¿qué? ¿Nos vais a contar el secreto? Oye, yo creo que se les ha ido la mano, pero un rato largo, ¿eh? Es que estos son los chicos fashion del mundo de la chapuza, Antonio. Bueno, a mí me vais a perdonar, ¿eh? Pero si queréis que vos diga la verdad... Es que no entiendes, Evaristo. La publicidad es así. Consiste en qué? En llamar la atención, hombre. Pues llama, ¿eh? Fíjate, si es que están currando como nunca, macho. Es increíble. Es como si les hubiera picado un bicho, ¿eh? Ahí los tíos, venga. Parece que les pusieron la pistola en el pecho para pintar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que vais a alquilar el monovolumen para bodas y carnavales, eh? ¡Qué punto, macho! ¡Qué punto! Lo mío ya está. La leche, lo mío. Pues vamos a avisar a esos. Vamos. Venga, señores. ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde vamos a ir con esta especie de cosas si solo le falta el lazo? Hombre, lazo no le hemos puesto porque, como lo querían ustedes, para ir camuflados. Pero bueno, además... ¿Por qué se pone usted así, joder? Le hemos regalado la mano de obra, le hemos regalado la pintura. Esta pintura que usted no valora, ajá, es la que nos sobró del... Arrúgueme, Jaime, de Bilbao.
Joder, vaya día llevo. Me cago en mi suerte. Pero ¿quién me ha visto y quién me ve? ¡Venga! ¡Todos para adentro! Igual va como un bautizo, con ese vehículo. Toma, tira. ¿Y esto qué es? ¿Dónde has aparcado la moto? Ahí. Pues sí. ¡Qué buena! La que me faltaba. ¡Qué incomodidad! Joder. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Dónde ha dejado la bolsa? Pues estaría por aquí, a la vía verde. No sé, me pones del hígado. Bueno, vamos a ver, todo el mundo a buscar una bolsa de deporte. Y no olvidaros que llevo la pistola. No, yo no busco nada, que estoy hecha harina. Hijo, me voy a dormir a la furgoneta. No, mi madre se va a dormir a la furgoneta. Yo busco por los dos. Bueno, vale. Buenas tardes, cara guapa. Que os he visto y me he dicho, qué buenas personas. Seguro que te echan una manita con lo necesitada que tú estás y la falta que te hace. Bueno, qué poco vidente eres, hija. Anda, quita. Mira la Rubiales, el temperamento que se gasta con lo corito de virgen que tú tienes. Bueno. ¿Quieres que te eche yo la buena aventura? Ni vidente, ni oyente, ni leche. No tienes mira, ni una puñetera. Mira, tú lárgate de aquí. Que no está el horno pa' bollos, ¿eh? ¡Josu! ¿Cómo se pone el payo? Trapa acá, mujer. Si va a ser un segundico de nada, que te leo yo la mano y ya está. Venga. A ver, mira. Yo aquí veo que tú mayormente lo que estás es casar. ¿Es así? ¿Y sabes qué más te digo? Que lleva una raya llena de cuernos. Que este tío, tu marido, es un cornudo. Que te largues cornudo, de aquí, cornudo, que cornudo, se cornudo, me cornudo, está acabando cornudo, la paciencia. Cornudo. ¡Que te largues! Bueno, hombre, no hay que ponerse así. Por lo menos comprarme un decimico lotería, hombre. Que llevo el gordo, que llevo la suerte. Para yo cornudo comprarme un décimo. ¿No te acuerdas de mí, guapa? Yo, no te he visto en la vida. Bueno, a lo mejor nos hemos visto alguna vez, porque una conoce a tanta gente al cabo del día con este trabajo mío de carácter social, pues que es normal que una confunda ya pues a un hermano y a un primo. Efectivamente, no se lo ha dicho encima. Yo soy el primo al que le vendiste en la estación de autobuses unos décimos caducados. ¿Caducado yo? Yo, Josu bendito caducado, hombre, con esa carita de ángel y contando esos pegoletes, hombre, que me va a buscar la ruina, pato. ¿La ruina me la buscaste tú a mí? ¿Seguro que todavía tienes ¡mira, caducado! Ay, si hay cada pirata en este mundo. Yo no tenía que haber dejado Pegaso. Por supuesto que no, mejor que en Pegaso no ibas a estar en ningún lado, joder. ¡Está eso pa' ti que es mío! ¡Hombre, qué cosito tan bueno que me encontró! ¡Te lo voy a dar a ti, pata la mano! ¡Eso pa' ti que es mío! ¡El maestro, el dinero! ¡Ese no la coge! Es muchísimo más lista que yo. Anda, que menudo día de campo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Lo que teníamos previsto después del día de campo. Vosotros cogéis el autobús o vais para casa. Y nosotros a terminar la ñapa de la tía jodida esa que nos tiene. ¿Pero cómo vamos a terminar la ñapa de la tía jodida esa que nos tiene con la furgoneta tal y como la tenemos? Pues cómo hemos ido toda la vida a terminar las ñapas de las tías jodidas esas con la furgoneta como la tenemos. ¿Que cómo la tenemos? Sin aceite, sin gasolina. No sé cómo anda, hijo. No sé cómo anda. Desde luego parecería que estamos recogiendo castores. ¡Qué pena de vida! Manolito, me siento muy orgulloso de poderte decir que la puerta está acabada y además ha quedado de albillo. Venga, a ver si es verdad. ¿Habrás hecho la pasta con agua? Estamos tocando las pelotas con que si las pastas, que si el agua, que si patatín, que si patatán, que si paralítico, el último. ¡Joder! Te he hecho una puerta de un búnker, te he hecho una puerta que no te la derriba el chiste tanques a la vez. Vale, ya, pero yo lo digo por lo que lo digo, porque yo sé muy bien por qué lo digo. ¿Eh? Que un día me haces la pasta sin agua, que el otro día me pones la puerta sin pomo, que cualquier día de estos me inventas
el arroz sin leche, joder. ¿Cómo me humillas? ¿Cómo me humillas? ¿Sabes por qué me humillas? Porque yo no tengo un padre que me defienda. ¿Y sabes por qué yo no tengo un padre que me defienda? Porque lo perdí en la plaza de Zaragoza. 5 de la tarde. ¡Un calor! ¿Calor? Bueno, supongo que habréis acabado. Porque es que nos van a dar las uvas. Pues sí. Ya ve usted. Hemos acabado. Doña Tecla. El techo con su escayola. La puerta sólida y anclada. Así que... que ya nos puede usted pagar. Tomad, las 60.000 que dijimos. Cuéntalo. No, 60. Venga, a recoger todo y marcharos. ¡Hombre! Ya era hora de que aparecierais. Hola, Felisa, mi amor. ¿Se puede saber qué os ha pasado? Porque traéis un aspecto asqueroso. Mira, ha sido espantoso. Nos ha querido robar una gitana. Luego ya he perdido la cazadora y en eso he metido la pistola. ¿Pero qué pistola? Si ya no necesitamos pistola, ya lo he pintado todo con la brocha. Anda, meteros dentro, inútiles. Bueno, que nosotros casi que nos vamos, ¿no? Ay, pues muy bien, me alegro mucho, porque me teníais ya hasta... ¡Marta! ¡Joder! ¡Alto, policía, todos quietos! ¡No disparen, por Dios, no disparen! No somos de la banda, no somos de la banda. ¡Ah, ni siquiera somos músicos, ni siquiera somos músicos! Jefe, si son dos albañiles. Pues si son albañiles, que se aparten, que vamos a volar la puerta. ¿Qué puerta? ¿No será esta puerta? Pero si esta puerta la ha recibido el servidor. Esta puerta está muy bien anclada, señor mío. ¡Esta puerta es blindada! ¡Esta puerta es sólida como una roca! Tienen ustedes mejor la del dentista, porque esta puerta no hay quien la mueva.